Muchos ciudadanos se preguntan qué pasa con los escenarios deportivos del Inter que permanecen cerrados en Medellín. Aseguran que espacios como la pista del Juan Pablo II y la recién inaugurada piscina de la Floresta no están funcionando porque el personal está en vacaciones. Por estos días le falta vida y color a los escenarios deportivos en Medellín. Y los deportistas claman por sus espacios. Estoy en otra actividad deportiva ya que el Juan Pablo II, que es donde practicamos el ciclismo, está cerrado. Quienes llegan a la pista se enfrentan a la desolación. A eso vengo a preguntar, a ver si me dejan entrar. Veo que no hay nadie, pero vamos a ver qué nos dicen. Juan Guillermo, ¿la pista la usas? Sí, casi siempre, casi todos los días. No, hoy estoy cambiando, estoy por este lado, está cerrada en este momento. Lo mismo le ocurre a quienes llegan a pasar un día de sol en la piscina de la Floresta. Llegan con su vestido de baño, todos bien, con todo listo, pero no, se han tenido que volver. Afortunadamente, por un problema técnico que está con el transformador, no se ha podido dar al servicio de la comunidad. La directora del Inder aseguró que agilizan los procesos para abrir. No, es un tema de contratación realmente, o sea, es un proceso que toma tiempo. En la piscina estamos ya en el proceso de contratación, pero también un proceso para adecuar la calefacción, es lo único que hace falta. Con la apertura de la ciclovía este fin de semana, empezarán a funcionar gradualmente los demás escenarios.